ustedes pudieron observar, este fin de semana el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, estuvo por aquí, donde se entregó el remozamiento completo del hospital de Villa Tapia y el Federico Lavandier, anterior Seguro Social. Esos hospitales equipados completamente con todas las especialidades básicas, pediatría, ginecología y obstetricia, ortopedia, entre otras. Quedó ya instalado y en el transcurso de la semana ya daremos inicio a lo que es la consulta general para toda la población franco-macorizana y la región. Y también vamos a formar lo que es un patronato que va a vigilar por mantener esos hospitales en unas condiciones óptimas, favorables, para cuidarlo, para protegerlo, porque es una inversión que el Estado hizo para nosotros y hay que cuidarlo. ¿A cuánto asciende esa inversión? La inversión de los dos no la tengo completa, pero yo sé que el de Villa Tapia anda rondando los 25 millones de pesos, que fue más frágil comparativamente en inversión que el Federico Lavandier. El Federico Lavandier, no tengo la cifra, pero pasa de los 50 millones de pesos.